bloque con la Policía Nacional, que tiene identificada a una de las dos personas que intentaron asaltar al político Eduardo Estrella en el sector de los Jardines Metropolitanos de Santiago de los Caballeros. Junior Marte con el informe desde la Ciudad Corazón. Buenas tardes. Sí, muchísimas gracias. Saludos, buenas tardes. Los hechos de violencia y delincuencia se incrementan en esta parte del país, a tal punto de que el ingeniero Eduardo Estrella anoche fue encañonado por dos personas que se desplazaban en una pasola, en tanto que la policía en el día de hoy informó que ya hay una persona apresada con relación al hecho y las investigaciones se profundizan. Uno se baja con una pistola, mi hermano, un asalto. Póngase de espalda, que si yo quiero que andamos buscando dinero. Yo pienso que ya en la conversación ellos me identificaron y ahí se pusieron un poco nerviosos. La Subdirección Adjunta de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional tiene identificado a uno de dos elementos que en la noche de ayer encañonaron con armas cortas al ingeniero Eduardo Estrella y su acompañante Roque Espaillat, con la intención de atracarlos frente a su residencia en la urbanización Los Jardines Metropolitanos de esta ciudad. En tanto que diferentes sectores de esta ciudad en el día de hoy tronaron y dicen que la delincuencia hay que ponerle freno. Que no, realmente no se ve la reacción del gobierno con la preocupación que está viviendo la nación nuestra. Lamentablemente el país se le está yendo de la mano al gobierno y no estamos viendo una señal clara. Ahora mismo nosotros los que manejamos centavos, los que manejamos pesos día a día, tenemos temor. El temor se ha apoderado a los residentes de esta ciudad, a tal punto que cuentan que a las 7 de la noche ya tiene que estar todo el mundo recogido en su hogar, debido a los hechos delictivos ocurridos en los últimos días. De nuestra parte es todo, regreso contigo al Centro de Noticias. Gracias, Junior.